inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una sesión maratónica que se espera que siga, en principio serán de 30 horas, que se termine mañana, que se vote mañana, y hay un importante paquete de leyes, hay dos leyes básicamente, pero con muchos contenidos, con mucho articulado, y para hablar de eso estamos en línea con Gustavo Lázari, economista y empresario del sector frigorífico porcino, por lo cual combina estas cualidades del análisis económico con el conocimiento práctico, con la experiencia cotidiana de lo que es pagar sueldos, pagar impuestos, hacerse cargo del personal, resolver problemas todos los días. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Sergio Cerriquio te saluda acá en el programa Desbordados. Hola. Hola. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpame, estaba justo con un lío ya resuelto. Claro, bueno, eso es justamente lo que comentaba, digamos, de esta experiencia, digamos, de resolver, de pagar sueldos, pagar impuestos, bueno, y resolver cuestiones prácticas de la producción prácticamente todos los días. Gustavo, ¿qué es lo que te parece más importante de lo que se está discutiendo, del paquete de leyes que se está discutiendo hoy día y que, entre paréntesis, sería eventualmente, aparentemente lo será así mañana, la primera media sanción que en 4 meses y medio obtiene el Ejecutivo del Congreso Nacional? Bueno, ojo que la primera media sanción de una general ya la obtuvo y no ganó la particular. Ahora la particular, claro, se votaría por capítulos, lo cual es raro, pero bueno, si sale, mejor que salga. Así que todo bien. Sería la primera media sanción, sería muy importante. A 4 meses es mucho tiempo para un gobierno no arrancar durante 4 meses. Lo que está en juego hoy son instrumentos fundamentales de política económica que el gobierno necesita. Y para mí lo más importante está en el capítulo laboral, está en el capítulo fiscal, en cuanto a lo que tiene que ver con moratoria y fiscal y previsional, y más que nada, moratoria laboral, previsional y el blanqueo. Y después tiene el régimen de grandes inversiones, que es otra norma muy importante. Después tiene unos cuantos permisos al sector público para modelar la administración un poco a criterio, sin tener tanto voltereo burocrático que lo demoraría y que se le haya complicado. A eso lo llaman una suerte de superpoderes, que en realidad son permisos administrativos para movilizar estructuras del Estado, y me parece bastante correcto. Y después tiene un capítulo de energía, que yo honestamente no, como no soy experto, no lo estudié y ahí no te puedo decir nada. Pero para el punto de vista de las pymes, para mí lo más importante está en la cuestión fiscal y básicamente la cuestión laboral. Ahí está la madre del asunto. No es una gran reforma laboral, es la mejor posible dada las circunstancias. No esperemos grandes resultados porque no es una gran reforma, pero son una condición necesaria para que la cosa empiece a caminar. La verdad que tengo una sensación mixta de un 55-60% de aprobación, lo cual en un contexto como este creo que es mucho. O sea, no me puedo quejar. Claro, bueno, el capítulo laboral tenía 60 artículos que se redujeron a 16, hasta último momento la CGT estaba tratando incluso de reducir los que quedaban. De ese capítulo, Gustavo, ¿qué te parece? ¿Qué es lo más importante? ¿La extensión del periodo de prueba? ¿El tema de la desaparición de las multas? Hay cuatro aspectos que le hacen a las pymes directamente, le cambian fuertemente la vida, le hacen un tema muy importante. Yo recién hoy estaba hablando hace una hora y media con un colega que tiene 10 juicios laborales, 17 juicios laborales, 17 en la población de 35 o 40 personas. Se puso un estudio, lo puso de punto y sonó. De esos 17, 15 personas nunca entraron de la fábrica, con lo cual son 15 inventos. Y de esos 15, uno que arrancó con 3 millones de pesos ya va a 35. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Por la multa de la multa de la multa. La derogación de la multa es un tema central, importantísimo. Es el 1-0 de visitante en la altura, que vos decís, no lo goleaste, no, pero realmente es importantísimo porque esto le puede dar vida a las pymes, y si le da vida a las pymes, le da vida al empleo y al trabajo. ¿Okay? No es una reforma pro-empresaria, es una reforma pro-trabajo. Claro. Y el segundo tema, entendamos que la multa lo que hace es que
te genera una industria del juicio donde un montón de cuervos, de abogados, te acercan a la fábrica y meten, inventan juicios con el objetivo de cobrar las multas o de cobrar honorarios ligados a las multas. Después, si el trabajador cobra o no cobra, a nadie le importa nada. No es el tema. El tema de discusión es que los abogados cobran. Por eso se llama industria del juicio. La derogación de las multas realmente le da en la línea de flotación a la industria del juicio. Realmente es una gran medida. La otra medida es la de los autónomos económicamente vinculados, que está mal redactado, pero podría llevar a que se formalicen contratos de tercerización, que son muy importantes porque el mundo del trabajo tiene más que ver con la tercerización que con los contratos de largo plazo. Es por un tema propio de dinámica de la tecnología del trabajo, de cómo son los laburos. Y después tiene una cuestión de la extensión del periodo de prueba, que es muy importante para las más chicas, ¿no? Entendamos que las empresas grandes tienen su departamento de personal y tienen mucho más herramientas para verificar si una persona es apta para el trabajo o no. Las pymes vamos más por prueba y error, por experiencia, y cuanto más pequeña la empresa, realmente necesita más plazo. Y eso está bastante bien hecho. Y la otra medida es algo que para mí es inocuo, pero en algunos sectores puede ser que sea importante, la posibilidad de cambiar el sistema indemnizatorio actual por un fondo de cese, que en el caso de la construcción funciona muy bien, y habría que ver otros trabajos que tengan la lógica de la construcción si funciona de la misma manera. No lo sé, no te puedo decir porque sería una tontería. O sea, eso es una especie de puerta que se abre, no es algo que se instituye un nuevo sistema per se, sino que es una posibilidad que se abre para distintos sectores. Es una posibilidad que le dicen a los sectores, muchachos, el que quiera adoptar el régimen de la construcción, adelante, que lo adopte. Y eso se haría por convención colectiva. Entonces, empresarios y trabajadores dicen, mira, a mí la indemnización me jode por esto y esto, es mejor un fondo de cese, y bueno, se hará un fondo de cese. Yo creo que la industria permanente, solo estaba permanente, la que el trabajo no es ocasional, no es bueno, eso es muy caro, no tiene sentido, porque uno no está echando permanentemente. En trabajos que empiezan y terminan, como es la construcción, tiene más lógica. Claro. En la construcción funciona muy bien el tema, porque en la construcción, imagínate, empezás un edificio y agarrás un gremio y capaz que está un año trabajando. El año termina y vos por ese año pagás un monto importante en un fondo de cese del 12% el primer mes y 8% el resto, y a fin de año el tipo tiene uno o dos sueldos acumulados, ¿entiendes? Claro. Por fin de la obra. Y la obra necesariamente termina, entonces no tiene sentido una relación de contrato formal porque el tipo no sabe si tiene otra obra dentro de 2 años, ¿ok? Y así funciona, y funciona realmente bien. En los trabajos, que ellos fabriles, un tipo que fabrica bulones, que tiene un tornero especializado, no tiene sentido pagar la indemnización de alguien al que no echaría nunca y no quiere que se vaya nunca, por su eficiencia, claro, por su confianza, etcétera. Entonces, ahí no sirve. Por eso, en algún momento, cuando se intentó imponer, muchos pegamos el grito del cielo y decían, che, ojo que es una modalidad no apta para algún tipo de trabajo, como el nuestro, por ejemplo. Claro. Después está la parte fiscal. Hoy justamente leí hace unos minutos una comunicación de Ciara, una comunicación del director ejecutivo de Ciara, Gustavo Idígoras, diciendo hay un paro de aceiteros, así como también hay un paro en el SENASA, tratando de frenar las exportaciones agroalimentarias que son tan importantes en la Argentina, en resistencia a esta ley. Y hay un paro de aceiteros también por cuestiones de que el sector no quiere ser afectado por el ahora rebautizado, y yo creo que bien rebautizado, pago de ingresos impuesto a los ingresos personales. Personalmente yo lo considero bastante nocivo al lema este, el salario no es ganancia. Pero lo que me llamó la atención es de Idígoras o de Ciara, suscribiendo esa información, es cierto, no deberían pagar impuestos sobre los salarios. Lo cual, no sé cuál es tu opinión, para mí. A mí me parece que esa afirmación, ese lema, desnaturaliza el concepto del impuesto a los ingresos personales, que es un impuesto importantísimo en los países desarrollados. Sí, a ver, vamos por partes. Agente Mita, el problema de Argentina es que tiene todas las bases imponibles, es decir, los lugares donde podés cobrar impuestos, todos en las tasas máximas. Por eso, un nuevo impuesto es muy nocivo y es muy complicado, ¿no? Es decir, básicamente en la economía hay 4 fuentes de bases imponibles, lugares donde el Estado puede cobrar: el valor de la propiedad,
los impuestos directos, digamos, las ventas, los impuestos indirectos, las ganancias, y me estoy olvidando de uno, y el trabajo, ¿ok? El problema de Argentina es que tiene todos los impuestos en las tasas más altas. Los impuestos al consumo están muy altos, los impuestos a la propiedad están altos, los impuestos a las ganancias están altos, los impuestos al trabajo están altos. Pero en este los caso países... comienza en el 5 la propuesta del Ejecutivo. No, yo estoy de acuerdo y está bien diseñado este impuesto, pero déjame decirte esto. Digo, ¿a qué viene esta reticencia? Los países más normales tienen una base donde se basan, donde ponen fuerte el impuesto, y el resto son más adecuadas. Entonces, Estados Unidos es fuerte en propiedad en los municipios, es fuerte en ganancia el impuesto nacional, y las provincias no cobran tanto impuesto a las ventas, y nadie más tiene impuesto a las ventas. Bueno, nosotros tenemos todos los impuestos altos. Este impuesto a los ingresos me parece bastante adecuado, porque tiene, primero, un piso no bajo, lo que pasa es que los aceiteros están arriba y se quejan, y arranca por tasas relativamente bajas. Y tiene, por lo menos hasta donde yo leí, quiero ver cómo sale la reacción final, no me quiero adelantar, pero tiene un régimen de excepciones y de deducciones importantes. ¿Qué son las deducciones? Que para mí es el tema central. Porque el tema central, como bien decís, no es si tiene que tributar o no tiene que tributar. Lamentablemente, con un Estado del 45%, a todos nos toca tributar. Pero, si no, ¿qué excepciones tiene? ¿Cuáles son las deducciones de impuesto a la ganancia? ¿Qué es una deducción de impuesto a la ganancia? Es lo que el fisco te permite deducir de pagar, ¿no? Porque vos estás haciendo, el contribuyente está haciendo una actividad que debió haber hecho el fisco, ¿ok? Entonces, por la educación de los hijos, por algunos subsidios como el sepelio, pero educación de los hijos, la salud, para mí el régimen previsional, por eso es muy importante que haya deducciones, y creo que en este proyecto, hasta donde leí, había hasta 50.000 pesos, creo, deducir la compra de un seguro de retiro. Pues si un chico de 30, 40 años que está en aceiteros, que tiene un buen sueldo, está en petroleros, está en pesqueros, que tiene los mejores sueldos, bancarios, mineros, compra un minero, compra un seguro de retiro, el tipo le está quitando presión al sistema previsional en el futuro, que es, hay un problema, no vamos a tener sistema previsional en el futuro si seguimos así, y en el corto plazo fogonea un mercado de capitales. Entonces tiene un doble efecto realmente importantísimo. Yo creo que la discusión debe centrarse en eso, no debe centrarse en no pagar o pagar, porque realmente es imposible. Es decir, bueno, ya que me sacás guita, decirle al Estado, déjame usar la plata que me sacás en algo que vos no hacés, o hacés mal. Entonces, si educo a mis hijos en un colegio privado, déjame deducirlo. Si me pago un prepago, déjame deducirlo. Si me pago un seguro de retiro, déjame deducirlo. Eso debe ser la madre de la discusión. A veces la Argentina discute, ¿viste? Nosotros discutimos algo, que discutimos tontería como si tuviéramos tiempo. Si cuando tienes tiempo puedes discutir tontería, pero cuando no tenés se complica. Pero bueno. Una última pregunta, Gustavo. Vos mencionaste el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí hubo quejas de la Unión Industrial, digamos, y básicamente del sector PYME, digamos, porque se va a permitir la importación de maquinaria usada, de etcétera, libre de impuestos, y como la tasa, incluso se va a disminuir la tasa de sobre el impuesto a las ganancias de 35 al 25%, para inversiones en principio mayores a los 200 millones de dólares. Y alguna gente dice, yo la escuchaba anoche a Carrió diciendo esto es inmoral, que las pymes paguen 35% de impuesto a las ganancias y una gran inversión de una gran empresa pague eventualmente el 25%. ¿Cuál es tu aproximación, tu enfoque en esto? Es bien complejo. Vos sabés, cuando yo lo leí por primera vez, tuve esa sensación y me dije como chiste a mí mismo, si le sacamos la G, es la Argentina del futuro, es la Argentina soñada. Un régimen, la G de grandes inversiones, si queda como régimen de incentivo para inversiones, estamos bárbaros, estamos todos adentro, es genial. A ver, es un régimen para inversiones arriba de 200 millones de dólares, con lo cual son inversiones fuertes, en el cual el mundo PYME no está tan involucrado. O sea, no me van a, es difícil que venga una fábrica de mi producto a poner 200 palos, ¿no? Sí es cierto lo que vos haces ver ahora, que yo no lo he visto en detalle, el tema de un proveedor argentino de eso que se va a competir contra importaciones o importaciones de máquinas usadas. Bueno, ahí sí hay un problemita. Pero el punto es el siguiente, déjame ver el bosque más amplio.
¿Esa estructura impositiva es la correcta? Sí. Ojalá fuera para todos, porque lo correcto es ganancia del 20%, amortización acelerada de bienes, no impuesto al cheque, o sea, tiene todo bien, eso tiene todo lo que tiene que tener. Claro. ¿No? Libre disponibilidad de los dólares, aranceles cero y para retención, y para exportación y para importación. Eso es la Argentina soñada. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno adoptó como política abolir la obra pública. La obra pública no tiene una una licuadora, tiene una motosierra. Sí, sí. Se terminó, ¿ok? Un masazo. Yo pensé que no iba a ser posible eso, pero lo hicieron posible, lo saque, ¿ok? Conclusión, necesitamos el suplente de eso. Y el suplente eso tiene que venir más pronto que tarde, ¿ok? Y eso son grandes inversiones. Y estas son grandes inversiones, que todavía no están ni asomándose, ¿eh? Quiero ver después de la ley si empiezan a asomarse, que... es muy importante que se asomen rapidísimo porque el deterioro de los caminos va muy rápido. Una lluvia te rompe caminos. Claro. Lluvia, más camión, más helada que te abre el asfalto. En la primavera nos quedamos sin camino. Ya no tenemos camino. Entonces, esto tiene que ser muy rápido. Y yo me acordé, cuando surgió esto, del régimen de Roca de ferrocarriles, desde la época de la generación del 80, con la ley de ferrocarriles, la ley Mitre, que obviamente era un subsidio y parecía injusto para la época. Bagley no lo tuvo, Quilmes no lo tuvo, no lo tuvo Federico Lacroze, es decir, no lo tuvieron los empresarios locales más chicos de aquel momento, ahora son gigantes, pero en aquel momento eran casi pymes, pero permitió el desarrollo ferroviario. ¿Okay? Entonces, si me das a decir, para mí tiene un sabor agridulce porque no es igual para todos, pero tiene un sabor de necesidad porque sin obra pública no podés no atraer inversión. Y si funcionara muy bien, se podría ir arrimando el resto a ese diseño. Bueno, yo quiero pensar, y yo te voy a decir que ya me adelantaste una jugada, que mis jugadas son, viste, con un mazo de naipes, son todos cuatro de copa, no te creas que soy un gran jugador, pero mi intención es, a partir de que se levante el proyecto, que salga este proyecto y que empiecen a venir inversiones, muchachos, empecemos a sacar la G. Está claro que si vos sacás la G, salva la Argentina, la G de grande, y esto vale para todos. Yo quiero pensar que el gobierno tiene esa intención, no lo sé, no estoy en el riñón, no te lo puedo decir, y capaz estoy hablando más de voluntad que otra cosa. Bueno, el otro día le escuchaba a Flavia Rollón, la que fue secretaria de Energía con Massa, y fue secretaria de Minería por un poco tiempo con Milei, y de ella decía, en esto es importante el tema de que se conciba como una happy hour, entonces que acelere inversiones. Pero claro, una vez si funciona muy bien, después puede ser ese happy hour, puede prolongarse y extenderse a otros sectores. Eso en todo caso sería la... Yo creo que si funciona bien no lo sacan más, y correctamente no lo sacan más, porque lo que funciona no se saca. Claro. Pero, ¿cómo es? Hay un tema no menor. Argentina, vamos a los números, Argentina viene invirtiendo, viene invirtiendo en energía menos del 15% hace exactamente 15 años. Conclusión, me parece que si no ponemos rápido las pilas en las inversiones, estamos liquidados, ¿no? Entonces estamos urgente retomar inversiones. La gente tiene rutas que son más angostas que los pasillos de supermercado, no tiene caminos rurales, no tenemos puertos. Con una cosecha normal, no extraordinaria, colapsamos Rosario. Es decir, cuidado, la gente tiene un déficit energético, de comunicación y de logística, que es alarmante. Si nos ponemos a producir fuertemente, vamos a tener un problema serio de no poder sacar la mercadería. Ojo al piojo con eso. Entonces, realmente es imperativo que haya inversiones lo más pronto posible. Gustavo, se nos fue un poco el tiempo, te agradezco mucho la comunicación y como decía al principio, esta combinación de análisis económico, de economista que tenés y de trabajos prácticos, digamos, es un aire fresco y viene muy bien escucharte. Muchas gracias por tu participación en Desbordados. Bueno, maestro, gracias y a disposición, ¿eh? Gracias por su mano. Hasta la próxima.